12 de septiembre de 2022. Bienvenidos todos a Acto Directo. Qué gusto acompañarlos en este inicio de semana. Nuestros invitados de hoy son Javier Vera Grunauer, ministro de Energía y Minas. Vamos a revisar cómo quedan los planes y las políticas del gobierno en materia de petróleo y minas, de importantes ingresos al país una vez cerrada la mesa de diálogo con la CONAIE, FEINE y FENOCIN. También nos acompañará Rafael Palacios, presidente de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer. Denuncian que decenas de pacientes han muerto por falta de atención oportuna y de medicamentos adecuados. La Fiscalía abrió una investigación al respecto y vamos a revisar el caso. Hoy llega a Ecuador la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, para participar de la Conferencia de Defensa Sudamericana que este año la organiza nuestro país. Según un comunicado de la Embajada de Estados Unidos, el objetivo es promover el diálogo entre los jefes de defensa de la región para intercambiar ideas, experiencias y perspectivas, con el fin de lograr consensos en temas de seguridad y defensa y promover el fortalecimiento de la cooperación entre las Fuerzas Armadas. Richardson tiene previsto reunirse con el presidente Guillermo Lasso y el ministro de Defensa Luis Lara mañana martes, y el miércoles será el día de la conferencia. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Del desarrollo de la actividad petrolera y minera en el Ecuador luego de los compromisos adquiridos por el gobierno en la mesa de diálogo número 5, la de energía y recursos naturales, diálogo sostenido con tres organizaciones sociales, CONAIE, FEINE y FENOCIN. ¿Se mantienen los objetivos que el régimen se había propuesto en el inicio de su mandato o habrá alguna modificación? Lo vamos a conversar con Javier Vera Grunauer, ministro de Energía y Minas. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenín. Estamos a las órdenes. 12 meses de moratoria que podrían extenderse hasta que esté aprobada la ley de consulta previa, libre e informada en 15 bloques petroleros en Pastaza y Morona, Santiago. Eso es lo que se ha acordado. ¿Qué actividad se estaba desarrollando en esos bloques, ministro? Bueno, en primer lugar, tengo que decirles que las mesas sí funcionan. Hemos hecho un diálogo permanente. En mi mesa hemos conversado durante 4 días, más de 12 horas diarias. Pues obviamente hay acuerdos y también desacuerdos, pero eso es parte de la democracia y la paz que vivimos en el país, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo más importante. Y como usted dice, son 4 sectores, el gobierno, está la CONAIE, FENOCIN y también la FEINE. Grupos privilegiados, por cierto, que tienen la capacidad de sentarse a dialogar, de decirles queremos que nos aprueben esto y ustedes de ceder. Bueno, en realidad esto es una conversación, esto es de los dos lados. Ellos querían mucho más, ellos querían pues la moratoria completa del sector petrolero y también minero, cosa que no era posible. Pero vimos después en las mesas de diálogo que en ciertos temas no se ponían de acuerdo también ellos. Un ejemplo, cuando se habló de los proyectos petroleros que están en curso, que están trabajándose, ahí la FENOCIN justamente dijo, oiga, pero hay gente de mi comunidad que está viviendo eso. Entonces, ahí se vio que eran 3 sectores, más el gobierno. Dentro de la moratoria, estamos hablando de 15 bloques petroleros. Hay un mapa que hemos entregado ahí, si es que lo pueden poner, por favor. Esos 15 bloques petroleros son en el suroriente. Esos bloques no están todavía en producción, exploración. Lo que están marcados con gris en la pantalla son los que están en la moratoria. Los que están con verde son los que no hemos hecho ningún acuerdo y siguen en producción, en exploración. Ahora, pero esos bloques que están en gris y los que entran en moratoria por al menos 12 meses son los que se estaban exponiendo en las reuniones de Ecuador Open for Business, aquellos con los que se quería traer inversión extranjera y con cuya producción se contaba para incrementar la producción a 1 millón de barriles diarios. Bueno, en realidad, dentro del plan que tiene Petroecuador y también el Ministerio, no se va a ver afectado
esta producción que tenemos planteado hasta el 2025. Acordémonos que es una moratoria de 12 meses o hasta que esté la consulta previa y informada. ¿Podría ser más? No, yo pienso que ya se están planificando las mesas técnicas junto con los actores que se han mencionado, y también vamos a invitar pues a las personas que estén también involucradas en el sector en las mesas de diálogo, no solamente son ellos. Similar a lo que se hizo en las mesas técnicas de la focalización, donde no solamente fueron ellos, fueron también los actores, fueron técnicos, fueron especialistas, explicaron el tema de la focalización. Entonces yo no veo ninguna preocupación a corto plazo. Lo que sí tenemos que trabajar justamente es en la creación de la ley. Y hay 7 borradores en la asamblea, ¿no? Pero ya vamos a ir a lo que sí genera preocupación más adelante. Antes de aquello, quería preguntarle sobre este compromiso adicional de no otorgar nuevos títulos mineros, tampoco nuevas licencias ambientales en el sector minero mientras no se tenga normativa sobre consulta previa y consulta ambiental. ¿Esto qué significa? Bueno, en primer lugar, ellos querían que se cierre, bueno, el catastro está cerrado, ¿no? Ellos querían que no se abra el catastro en diciembre, se tiene planificado. Yo les explicamos que el catastro es una herramienta para poder administrar los títulos mineros, nada más. Que no es que es un sitio, sino es una herramienta para poder administrar esto de aquí. Entonces, no se va a cerrar el catastro continúa, porque nos va a servir para poder implementar esta ley de consulta previa e informada. Lo que sí es importante mencionar, que la Corte Constitucional exige una consulta ambiental. El MATE, ¿no? Tiene que hacer eso hoy. Así que eso es algo que se debe hacer para poder otorgar estas licencias ambientales, que no es que... No es que estamos cerrando el catastro, no es que estamos suspendiendo las concesiones mineras. Todos los proyectos que están en marcha continúan en marcha, ¿no? Estamos con 7 proyectos de la gran minería, donde va a generar pues un CAPEX de 11.000 millones de dólares y muchos trabajos. Eso habría que verlo, ministro, porque llama la atención de los resultados de esta mesa. La cesión de soberanía, de autoridad del Estado hacia estas 3 organizaciones sociales con las que dialogan, y me refiero a la mesa técnica que acordaron, mesa técnica de evaluación integral de carácter vinculante para la revisión de las licencias ambientales otorgadas, de los contratos petroleros ya firmados y de los derechos mineros ya también otorgados. El solo anuncio, ministro, abona a la inseguridad jurídica, ahuyenta a cualquier inversionista que pudiera estar interesado. Y después, además, dicen en el gobierno que no saben por qué el riesgo país está por las nubes, por cosas como estas, que solamente generan incertidumbre. Nadie sabe qué va a salir de esa mesa técnica donde sus pronunciamientos serán vinculantes. A ver, tengo que informar que quien decide qué temas van a tratar es el gobierno junto con las personas que están en las mesas. Téngalo por seguro que no vamos a entorpecer ningún proyecto que está en esta ejecución. Estamos garantizando la seguridad jurídica permanentemente en este gobierno. Así que yo pienso que las mesas técnicas, más bien veámoslos como un sitio para poder transparentar toda la información, que no tenemos nada que ocultar nosotros. Está bien transparentar siempre, con o sin mesa técnica. Lo que no se entiende es ese carácter vinculante de lo que allí se resuelva. Vinculante una vez que se lleguen a consensos. Si es que no hay consensos, no va a haber nada. Los impactos de carácter socioambiental, legal y operacional deben ser determinados por el Estado a través de sus distintos ministerios y agencias reguladoras de control. Y las reparaciones, las garantías de no repetición o incluso de reversión, las determina la ley y los contratos a través de sentencias judiciales, no en cualquier mesita. Y yo le pregunto, ministro, ¿qué riesgo? Usted dice, no va a pasar nada, tranquilos todos, pero eso no es lo que dice el texto. Y se podría generar alguna incertidumbre o algún temor por parte de quienes han invertido miles de millones de dólares a criterio de un puñado de personas que no tienen autoridad nacional y una mínima representatividad. Bueno, en cuanto a la remediación ambiental, justamente se va a conversar estos temas y hay un presupuesto para el próximo año para poder acometer
esos trabajos. El Ministerio del Ambiente está a cargo de eso. Vuelvo y repito, el gobierno va a participar permanentemente con todos sus técnicos, con todos sus juzgados, con todos sus especialistas. Vamos a estar seguros que esas mesas van a servir para transparentar toda la información y vamos a garantizar la seguridad jurídica. No se preocupen. En mesas técnicas también van a construir leyes de consulta previa, reformas a la ley de hidrocarburos y a la ley de minería, a la ley de planificación integral para la Amazonía. En mesas técnicas se va a construir la ley de Petroecuador, consta en el documento. Yo le quiero preguntar, ministro, ¿qué es lo que tiene que hacer un colectivo en este país para que el gobierno se siente a hacer con ellos una ley o una reforma? Bueno, en realidad esto es una iniciativa, ¿no? Porque acuérdense que quien hace las leyes es la Asamblea, sin embargo, el Ejecutivo puede proponer, ¿no? Como le digo, pues la ley de consulta previa e informada, hay siete borradores de varios sectores. Estamos simplemente convergiendo en una mesa para revisar todos sus documentos y presentar este borrador a la Asamblea. Y luego la Asamblea va a tener que decidir, ¿no?, en función si es conveniente o no. Estoy seguro y apelo a la sensibilidad de los asambleístas que esto sea lo más rápido posible. En cuanto a la ley de la minería, se está trabajando en la Asamblea ya con unas reformas a la ley. Así que esto no es algo nuevo, esto simplemente es sentarnos con un sector para discutir algo que ya se está discutiendo en la Asamblea. Porque ese es el espacio en donde se tienen que discutir las reformas legales a leyes ya existentes, evidentemente, o proponer leyes nuevas. Y ¿por qué razón, y eso no es algo que tiene que responderle usted, ministro, pero no se entiende cómo es que estas organizaciones sociales que tienen un brazo político en Pachacútic, con una amplia representación política en ese legislativo, no acuden a ese espacio, sino es que los obligan a ustedes y dicen, a ver, señores, conmigo es que tienen que conversar, conmigo es que tienen que resolver? Y ustedes dicen, bueno. Bueno, yo lo veo esto aquí como una oportunidad para poder conversar, escuchar. No solamente son ellos, vamos a ir al territorio a conversar con la gente. Eso es algo que estamos planificando y hacer. Así que ahora, el asunto no se termina aquí porque el tema de la focalización del subsidio a los combustibles, ese aún no termina. Podríamos decir que aún no empieza. ¿Qué es lo que los demora tanto? Bueno, justamente por la responsabilidad de este tema, ya hemos dicho que esta es la oportunidad única para transparentar y para que la gente conozca bien qué significa esta focalización, que sí hay subsidio. Pues comenzamos en esa mesa, tuvimos que explicar que sí hay subsidios técnicamente, porque ciertas personas pensaban que simplemente era un mito el subsidio. Escuchamos ya al presidente Petro pues indicar que justamente los subsidios tienen que eliminarse o tienen que revisarse, y aquí estamos trabajando en eso. Así que estamos con una coincidencia en ese sentido. Los subsidios tienen que aplicarse, pero de forma eficiente. El tema es a quién se lo da. Esa claridad parece ser muy difícil de encontrar, ministro, porque han transcurrido ya algunos meses y no se sabe quiénes serían los beneficiarios, cómo se focalizará el subsidio y menos aún los montos. ¿Para cuándo prevén tener estos datos? Ya mismo se acaba el año y seguimos en el mismo tema. Bueno, El ministro Herrera es el que está a cargo de esa mesa. Nosotros estamos ayudando en el aspecto técnico. Tengo entendido que van por buen camino, ya van por la fase de cuál es el mecanismo, pues a quién se le va a dar, y luego viene pues el cómo se le va a dar, ¿no? Yo estoy muy contento porque se están buscando soluciones prácticas, no son demagógicas, y esa es la responsabilidad pues en este gobierno que tenemos, ¿no? Por parte del gobierno, ¿existe la apertura, la predisposición a reducir, como pide la CONAIE, al margen de la focalización que se realice al subsidio de los combustibles? Ellos están solicitando que baje el precio del diésel y de la gasolina extra o ecopaís, la normal. Entonces, ¿ustedes esa solicitud la consideran al menos, o eso es algo que de plano dicen no, eso no va? Bueno, yo no, como digo, yo no estoy permanentemente en esa mesa, pero lo que sí sé es que están discutiendo varios temas. Estoy seguro que varios temas sí va a haber consensos, otros no. Pero téngalo por seguro que nosotros estamos trabajando para todos los ecuatorianos, no para un grupo selecto.
como se ha mencionado, ¿no? Es para todos los ecuatorianos. Y aquí déjeme decir una cosa. La gasolina Super bajó 45 centavos y la Eco Plus 22 centavos el día de hoy. Entonces, justamente estamos trabajando en... No, ya era hora, ¿no? El precio internacional bajó en junio, estamos septiembre. Ha bajado, tenía ha bajado. Que reflejarse en algún momento. Claro, ha bajado, bueno, ya bajó en su momento, pues ahora ha bajado más. Y estamos buscando alternativas también de combustibles mucho más eficientes, con menos azufre, ¿no? Entonces, no solamente es sube o baja, sino también alternativas de otro tipo de combustibles. La Eco Plus Premium que sacaron ustedes al mercado... Tiene 89 octanos y tiene 8% de etanol y tiene menos azufre. O sea, y le quería preguntar sobre la Super Premium, que también está en planes, en carpeta. Sí. ¿Eso para cuándo? Tengo entendido que en los próximos meses ya vamos a sacar ese producto para que el mercado lo decida, ¿no? Javier Vera Granauer, ministro de Energía y Minas. Gracias por acompañarnos, ministro, y por informarnos sobre los resultados de esta mesa, la quinta, la que tiene relación a recursos naturales. Y bueno, que hay resultados. No serán satisfactorios para todos, pero hay resultados y continuamos avanzando. Gracias, ministro, por acompañarnos. Muchas gracias, ministro, a todos ustedes. Y al volver, Rafael Palacios, presidente de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer. La denuncia de fallecimientos por falta de atención oportuna y de medicamentos adecuados. Sin embargo, según el Ministerio de Salud, sí se atiende a los pacientes. Vamos a revisar el caso, ya regresamos. El pasado 8 de septiembre, la Fiscalía General del Estado inició una investigación por la muerte de niños con cáncer y también por el fallecimiento de pacientes renales. Se indaga una presunta desatención del Servicio de Salud en Guayaquil, según el artículo 218 del Código Orgánico Integral Penal, que determina sanciones de 13 a 16 años de prisión para la persona o las personas responsables de estas desatenciones y multas de 30 a 50 salarios básicos para la persona jurídica, así como su clausura. Para tratar este tema nos acompaña Rafael Palacios Bravo, presidente de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer. Buenos días, Rafael, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Lenín, gracias, Guavisa, por la posibilidad. Cuando hablamos de víctimas, de niños con cáncer que han fallecido por una presunta falta de atención oportuna y de medicinas en los hospitales públicos, ¿cuál es la cifra, Rafael? ¿Y por qué se atribuye a estos dos elementos su fallecimiento? Y le pregunto esto último porque el Ministerio de Salud ha señalado que los fallecimientos se produjeron por la gravedad de las patologías. Específicamente, y ya que me hace esta pregunta, a confesión de parte, relevo de prueba. El mismo ministerio está diciendo que en el lapso que nosotros denunciamos que tenemos 82 fallecidos, ellos dicen que son 97. Prácticamente nos están dando la razón, el tema sería cuál es el motivo. Y ahí viene, le contesté al revés, la situación es específicamente un tema que ya viene heredado. Esto se trata, el tema de cajón de fondo, es el recorte de presupuesto a la salud y a la educación y a todo lo que son servicios públicos, donde se nos ha incluido lamentablemente en este sacrificio, donde no se ha atendido correctamente con los presupuestos indicados para el tema. Como referencia, cuando dice usted no nos han atendido correctamente, ¿a qué se refiere? Porque esto viene desde el gobierno anterior. Los fallecidos, los que hoy están específicamente denunciados o enunciados, prácticamente son los que vienen ya cobrando la factura por la desatención desde el gobierno anterior. Hemos llamado y hemos enviado exhortos, enviado mensajes a través de los canales informáticos y todo lo que corresponde al señor presidente para comunicarle desde el inicio de su mandato lo que estaba pasando, pero no hemos sido atendidos. Pero Rafael, ¿qué pasa? ¿Va un niño, un adolescente con esta terrible enfermedad de cáncer y le cierran las puertas de los hospitales públicos o no les entregan las medicinas? ¿Qué ocurre? No, nosotros no estamos en contra ni estamos denunciando la atención de los hospitales, ni estamos diciendo que no hay la atención en los hospitales. Pero si usted no tiene la medicación indicada, básica, elemental, indispensable y reemplazable de alta complejidad para este tema, en los protocolos y en sus tiempos indicados, los niños no tienen, y los adultos y todos los pacientes en este tema catastrófico, no tienen ninguna posibilidad de sobrevida. Y eso es justamente lo que nosotros venimos denunciando. Solamente para que tenga una idea, si así lleguen hoy los medicamentos, ya para muchos será tarde.
y lo que está por venir es mucho peor. Lo que estamos nosotros denunciando es prácticamente la factura, repito, de lo que ya viene desde atrás. Ahora, el gobierno, el Ministerio de Salud, a través de un comunicado ha señalado, Rafael, que se ha hecho una inversión de 200 millones de dólares en atenciones y medicinas para pacientes oncológicos. Entonces, ¿alguien no está diciendo la verdad completa aquí? Es el gobierno. Correcto. ¿Dónde está? Pues aprovechando la intervención de la Fiscalía, tenemos nosotros que también denunciar que nos permitan, a través de esa investigación, que se desglose estos rubros y obviamente dónde fueron dirigidos, porque a nosotros, y podemos dar fe y testimonio, como le repito, a relevo de pruebas, a confesión de partes, relevo de pruebas, el mismo ministerio está diciendo que ha atendido 6.000 niños. La pregunta también sería, ¿cuál es la tasa de sobrevida? ¿Cuántos niños están curados y en remisión? ¿Cuántos están en tratamiento actualmente? ¿Y cuál es la tasa de mortalidad? ¿Cuántos hay fallecidos de esos 6.000? Se habla de 97 pacientes fallecidos a través del Ministerio de Salud, que los dicen el exhorto que envían. No son 82, 83, porque el sábado falleció otra. Simple y sencillamente, el tema es de que no se menciona cuántos fallecidos hay en el sector de la red pública, red privada, en este caso Solca, a quienes no tenemos ninguna queja contra ellos, todo lo contrario. Pero ellos prestan servicio a la red pública, son contratados, ¿no? Y ellos tienen un promedio de 3.700 y pico de pacientes, niños y adolescentes hasta 17 años. ¿Y qué pasa con el resto? Entonces hacemos la misma pregunta, ¿cuál es la tasa de sobrevida? ¿Cuántos pacientes están curados en remisión, que es lo mismo? ¿Cuántos pacientes están en tratamiento en este momento? ¿Y cuántos han fallecido? En el pleno de la Asamblea usted dijo, Rafael, que recibían medicina basura. Correcto. ¿A qué se refería con eso? También tenemos la prueba de la constancia a través de la Universidad de San Francisco de Quito, la unidad científica de farmacología dirigida por el doctor Enrique Terán, que es un PhD en este tema, un expedito, y ellos hacen un análisis de los medicamentos generales, no solamente para el cáncer, que no tienen certificaciones de la FDA ni de la EMA, que son los organismos internacionales, tanto en los Estados Unidos como en Europa, para la alimentación y los medicamentos, que hacen las bioequivalencias en el caso de los medicamentos, no tienen certificación. Lo que se hacen son las formalidades a través del ARCSA, de que hacen las, entre comillas, bioequivalencias y todas las formalidades del caso, pero no hay un laboratorio que haga este tipo de análisis. Por ende, ellos sí los han hecho y a esa prueba me remito y obviamente pues ellos son los que dicen esto, que el 90% de los medicamentos son de muy mala calidad, o sea, son copia de los genéricos. Ser genérico no es malo, porque genérico significa igual o parecido a los originales. Lo que no puede pasar es el 20% de los mismos. Pero lo que nos dan son copias. Mire, si hemos encontrado en todas las denuncias públicas, pues cápsulas que vienen vacías, pues. Ahora, ustedes se han reunido como asociación con muchas autoridades, yo creo que con todas, han remitido oficios, vienen reclamando una mejor atención desde hace mucho tiempo. ¿Y qué respuesta han recibido? Mire, todo ha sido dilatado. Lamentablemente aquí juega el tema político. Desde el mismo gobierno hay ciertas autoridades que manejan el aspecto humano con decisiones políticas. ¿Quiénes? Específicamente a nivel de asamblea. Son 137 asambleístas que por el tema político, o sea, no se ponen de acuerdo cuando todos deberían estar convocados, porque es un tema de orden humano. El cáncer no distingue raza, estatus o credo, le falta el respeto a quien sea. Y es allí donde creemos que esta situación no se trata de izquierda, derecha, de lacismo o de correísmo, sino de una convocatoria de orden humano, de una sensibilización, de una concienciación, que son justamente... La Asamblea es el garante justamente de la Constitución. Hemos acudido a través de la Defensoría del Pueblo, que es el garante de los derechos humanos, ¿no? Y hemos sido acogidos a través del doctor César Córdoba, Freddy Vijó, el doctor Francisco del Pozo. Rafael, aproveche este espacio y hágale un llamado al presidente de la República, hágale un exhorto. Señor presidente, en nombre de todos los pacientes catastróficos y con enfermedades raras de este país, por favor reaccione, abra los ojos, mire su entorno. Nosotros no somos conspiradores, nosotros no estamos en contra suyo, nosotros queremos aportar. Por favor, llámenos. Nosotros ya hemos hecho una propuesta a través del colectivo Reacción. Y obviamente tenemos allí un exhorto con decisiones. Aparte, nosotros tenemos la posibilidad inmediata de poder hacer importaciones, no nosotros, sino a través del ministerio que usted autorice, exceptuando el CERCOP.
simple y sencillamente una importación única y directa, dirigida por el Ministerio de Salud, algo que ya lo quisieron hacer entre el IES y el Ministerio de Salud. No se pusieron de acuerdo, pero esa es la solución. Si hoy no tomamos correctivos, no se toman los correctivos correspondientes al tema, nos estaremos lamentando una tasa de mortalidad para el 2023 de todos los 29.000, casi 30.000 pacientes que dice el mismo ministerio que están atendiendo en este momento. Por favor, no nos vea como sus enemigos. No estamos en contra vuestra. Llámenos a consensuar. Tenemos una propuesta para poder solucionar. Si hasta octubre no hay los medicamentos indicados, básicos, elementales, para poder tratar el cáncer, ya se quedará para el próximo año por las normativas y el nuevo presupuesto. Será tarde para muchos otra vez. Rafael Palacios, presidente de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer. Gracias por acompañarnos. A usted, Lini. Gracias. En contacto directo. Una pausa y volvemos. Y terminamos con este espacio de entrevistas. Las noticias continúan en Televistazo en la comunidad. Que tengan todos un buen día.